Mariano buscándote. No, estoy aquí tomando las notas. Como la semana que viene, hacer un video con el video de José Martí ahí en Sanguilí. ¿A Sanguilí? ¿En serio? Sí, porque es la activación de la guerrilla 50 aniversario. ¿Y qué va a pasar allí? Mira, la guerrilla 50 aniversario va a hacer distintas actividades. Y yo voy a hacer un video. Mira, chicos. Yo voy a hacer el video con ese popular y la presentación la voy a hacer de esa manera. Hola chicos, yo soy Che y estamos aquí con la brigada de instructores de arte, José Martí. ¿Y en qué se van a ir? En una guagua. ¿La está sacando ahora? Y conociéndome como me conozco, seguro voy a estar. Che, pero tú deberías estar acostumbrado, no sé, a entrar temprano. Tú siempre estás viajando. Hola chicos, yo soy Che, su amigo Nana. En este video estaremos hablando de cómo es la vida en Nayaba aquí en Camagüey. Pero chicos, lo que pasa es que me acuesto tarde viendo los videos de Wanda con la tecnología. This one goes out to everyone from Neon Dunes. Come on, Rowdy. Let's give him a show. David, hazme caso. David, dame el teléfono, ¿qué haces? David, tienes que estudiar. No quiero. Hola, yo soy David Zamora Solís y les voy a explicar sobre las posiciones positivas y negativas sobre los juegos de tiroteo y de violencia. Yo hace tiempo estaba en mi casa y todo eso, y entonces en las vacaciones no hacía más que jugar y jugar y jugar Call of Duty. Eso me tenía seriamente mal, me tenía mal de la cabeza, o sea que yo no hacía más que jugar Call of Duty. Entonces mi madre me arrebató el juego ese y me dijo que eso sería bien para mi salud, porque si no, no quería estudiar prácticamente, no quería hacer nada. Entonces, ella, yo sé que hizo lo mejor para mi vida y todo eso. Así que si ustedes están viendo este video, espero que tomen las explicaciones que tiene. A mí me parece que tú no vas a ir a ninguna parte. Te enfermé, se va a dar. Aquí estoy otra vez, haciendo con mis sueños la Cuba que quiero. Voluntad y pasión, unidos como un puño, no tenemos frenos. Alegre confianza que no descansa, joven titán y relevo, que en el combate baja que mate y va espantando los miedos. Con todo, vamos cubano, vamos cubano. Con todo, con todo vamos, con todo vamos. Bueno chicos, a la nada ha llegado a la comunidad de Manuel Sanguí. Vivo en esta comunidad hace 41 años. Este pueblo muy querido inauguró Fidel, el primer pueblo inaugurado por Fidel ante la revolución. Se realizan diversas actividades, por ejemplo el 11 de septiembre, que es muy celebrado aquí en este pueblo. La famosa fiesta de la papa, que ya no se celebra, pero bueno, antes se conmemoraba muy buenas actividades. Y la actividad del 4 de abril, que los niños participan en diferentes actividades, bailan risa, la soga, cantan canciones, y se hacen diversas actividades aquí en la escuela. En la escuela se realizó la actividad del 4 de abril, no fue muy amplia, pero bueno, dentro de las actividades de los niños, con los maestros, que para que no quedara por alto, sí se realizó como fue debido a la actividad.
y bueno, otras actividades que los niños realizan, como por ejemplo hoy está la brigada aquí, los niños están con alegría, con entusiasmo, bueno, porque hacía tiempo que no veían esta brigada así actuar, y bueno, pienso que sea del disfrute de todos ellos que hoy. Bueno, Lulú, ¿qué le pasa a eso? Que no me escucha. ¿Eh? No me escucha. ¿No te escucha? Oye, ¿y no se escucha, Lulú? Hola, hola. Ya me escucha. ¿Ya se escucha? Yo no te escucho. Lulú, ¿tú sabes que yo estoy medio santo? Sí, yo sé. ¿Sí? Y mal educado también. ¿Por qué mal educado? Porque no saludaba a todos los niños. ¿A qué niño, Lulú? A todos los niños. Mira cómo es que todo. Ay, Lulú, ¿verdad que sí? ¿Qué son los niños? ¿Verdad que sí? Buenos días, saluden al payaso. Buenos días. ¿Cómo saludan los payasos, Tarequera? Lulú, ¿y cómo saludan los payasos? Amarrado. ¿Eh? Amarrado. Sí, porque tú eres medio peligroso. ¿Verdad, Lulú? ¿Tú fuiste a la peluquería? Yo, sí. Aunque te veo un poquito más regañar. Voy a saludar a los niños. Dale, saludo. Estimado público. Público estimado. Niñas y niños. Viejas y viejos. Señoras y señores, ¿telequera? Lulú, los viejos también tienen derecho a reírse, pero la señora el teléfono como se ríe. Pero los payasos tienen que ser educados, ¿telequera? Yo soy educado, yo no los saludé a ustedes. Entonces, Lulú, no empieces a estar tratando de arreglar lo que yo hago, que ya, yo ya, todo lo hago bien. Ya, te voy a dejar por incorregible. A ver, dime, ¿qué hacemos nosotros aquí hoy? ¿Aquí? ¿Nosotros? ¿Tú y yo? Sí. ¿Celebrando una boda? ¿Una boda? Sí, una boda. ¿Y quién se casa? Los novios. Sí. ¿Y dónde están los novios? Míralos aquí, mira. ¿Dónde? Aquí, mira. Nosotros contentos de estar con uno de los proyectos socioculturales comunitarios de nuestra provincia, de nuestro municipio, los muchachos de Granada, agradecido también el espacio. Estoy a cargo de la Brigada José Martín Ciego de Ávila y como parte de la jornada por el 60 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 61 aniversario de la organización de pioneros José Martín, hemos realizado un montón de actividades, pero hoy estamos atendiendo barrios y comunidades complejas por nuestra guerrilla 50 aniversario. Thank you.
lado, ahí se queda. Ah, no. El mensaje que le dejo, que voy a recibir aquí para ti. Yo no haría este plano. No, para mí este plano sobra. Sí. Vamos. La cámara no estaba lista, ¿no?